Oyen, por el placer de vivir. ¿Se te dificulta poner límites a tus hijos, a tu pareja? A tus padres también, a veces es necesario, de eso vamos a hablar. ¿Y cómo atraer más seguidores en tus redes sociales? Sin necesidad de comprar. Te espero por el placer de vivir a través de esta estación. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Es necesario poner límites. Es que si no le pones límites a nuestro hijo, va a haber broncas. Es que la cal es importante, la escuela están diciendo que hay que poner límites y también poner límites en la relación de pareja. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde permito lo que quieras? Buenos, malos tratos, pero ¿hasta dónde estás dispuesto a permitir eso? 5 señales de que tienes problemas para poner límites en una relación, llámale de pareja, relación con tus hijos, relación con tus padres, que también es necesario que nuestros hijos nos pongan ciertos límites, aunque se oye raro, ¿eh? Soy su papá y claro, pero a veces no la bañamos. Quédate con nosotros porque de eso vamos a platicar y además viene Jazz Contra, que es experta en redes sociales. ¿Sabías tú que hay 3 tipos de contenido en redes que te traen más seguidores a ti que quieres vender en Facebook, quieres vender en Instagram, quieres darte a conocer, que tienes un negocio y que te dijeron date de alta en redes, vendes más por redes? Hay 3 tipos de contenido que te hacen vender más. Tú das pláticas, tú tienes un libro. Es que todos podemos vender algo en redes sociales. Mira, hay gente, Joel, que anda vendiendo ropa usada en redes sociales. Buen ropa estado. Usada. O sea, ropa de él, de ella, de sus hijos, de los amigos, les pide. Les pide, oye, ¿tienes ropa que no uses, chamarras o algo? Todo lo vende, todo. Ajá. Pero yo me imagino, oye, pues, en caso de necesidad, los bienes son para quitar los males. Ándele. Y puedo, ya es contra traer las estrategias para decir que sí y que no a través de redes sociales. Que sí y que no el día de hoy. Además, la nota del día de este señor. Doctor, en estos tiempos a veces se batalla para conseguir trabajo y como papás, yo creo que ustedes, digo, yo todavía no soy papá, pero a veces se preocupan por los hijos o por nosotros y dicen, no, es que mi hijo no encuentra trabajo. Les quiero compartir el caso de un señor que es taxista, pero él ayudó a distribuir a que su hijo consiguiera trabajo. Él tiene un taxi y ni se imaginan lo que hizo para que esta persona pueda conseguir, o más bien este hijo de él, pueda conseguir un trabajo y obviamente pues esparcirlo en las calles donde él pues circula como taxista. A ver, tiene un taxi, ¿qué? Tiene su taxi. ¿Y? Y su hijo pues estaba desempleado. ¿En el taxi? No, el hijo del señor taxista, y, pues desempleado, pero como papá pues se preocupaba por él. ¿Qué no hace uno por sus hijos? Claro, yo te ayudo, mijito, a que consigas trabajo. Ajá. Les voy a decir qué estrategia utilizó para ayudarlo. Me interesa esa nota. Hoy sí te quitaste. Hoy es que de repente me sacas cada nota. Pues es que la gente lo pide. Bueno, qué piden, perdón, del verbo. Pide. Ah. Mientras no pidan otra cosa. Pues que pidan, hombre. Ay, pedid y se os dará. Más 52-81-28-610-170. De cualquier parte de la República Mexicana, el Valle de Texas y la República Dominicana, donde estamos en sintonía. ¿Habrá alguien de Laredo, Tamaulipas, de Nuevo Laredo? A ver. ¿Habrá alguien? Qué rico ir. Mande. ¿A dónde? A Nuevo Laredo también, y a Laredo. Por ahí a los dos lugares. Ni digas pasamos. Nada, Joel Garza. No, mejor no cuando digo pases nada. Por ahí. No. Ándele. Usted dijo que nada más quería ir a Laredo, Texas. Aquí no pasas. Vámonos a fregar. A ver, saludos. Más 52-81-28-610-170. Mándeme nota de voz y dígame dónde me están escuchando. Y además viene Joel Garza por el placer de estar conectado. Las mejores aplicaciones gratuitas en tu dispositivo móvil. Iniciamos por el placer de vivir. No te enganches. En un momento regresamos a Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando Por el placer de vivir con César Lozano. Gracias por estarnos escuchando. Les agradezco infinitamente cada que me entero de personas que toman decisiones importantes en su vida por un programa, como esta persona que nos acaba de hablar, que gracias al programa tomó la decisión de seguir una relación porque todavía tenía forma de poderse arreglar ese problema reconciliable, pero a veces el ego es el que nos impide, el querer tener la razón, el querer mangonear a tu pareja, el querer que se hagan las cosas como tú dices, en lugar de dialogar, platicar y darnos por vencidos de una manera tan dramática, habiendo hijos de por medio y más cuando son hijos pequeñitos. Muchas gracias a quien me acaba de hablar hace ratito. Les agradezco. Fíjate que estaba viendo en TikTok una reflexión de un autor que se llama Pablo Motos Burgos, que es presentador de televisión, locutor de radio, humorista y empresario en España. Y dijo, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Quiero que escuches esta reflexión de Pablo que me encantó. Alguien dice que es marcharse a tiempo. Y dice él, yo estoy de acuerdo. No hay nada más inteligente que saber marcharse a tiempo de lo que sea. De un matrimonio que se hace, que se está, que ya no hay nada que hacer. De un amor que se acaba. De una fiesta que empieza a ponerse penosa. De una adicción que nos esclaviza. De un trabajo que nos desespera. Marcharse a tiempo de cualquier lugar, cosa, persona que nos amarga, que nos corta las alas, que no nos deja vivir, es lo más inteligente que se puede hacer. Con una excepción, dice, no creo que haya que marcharse a tiempo de la vida, porque la vida a veces nos sorprende cuando ya no esperamos nada de ella. De la vida mejor que nos echen a empujones. No vaya a ser que cuando ya te creas que no aguantas más, te espere lo mejor. Así que yo creo que ya que estamos aquí y que no sabemos por qué ni para qué, lo más inteligente que se puede hacer en la vida es, dada su fragilidad, tomarse todo menos en serio. Abandonar la necesidad de tener que impresionar a los demás. No huir, pero sobre todo, saber qué es lo que quieres de ti y disfrutar la experiencia de la vida, incluso en las desgracias. Porque no hay día que no merezca ser vivido. ¡Qué bonita reflexión! Pablo Motos Burgos, presentador de televisión, lo subió a su Twitter. Ah, no, ¿dónde está? En su TikTok. Me encantó. Ahí lo puedes encontrar. Vamos con la nota del día de Joel Garza. Me sorprendió esa reflexión. Ah, claro, pues es que hay niveles. A ver si me la... A ver, mátame la nota. Mátame. Ah, bueno. No se crea. Le pongo la pista de la nota. Doctor, le compartí al inicio de este espacio acerca de un padre de familia y ustedes como papás que apoyan o nos apoyan nuestros papás a la hora de... Bueno, no a todos, la verdad, porque hay papás, como usted lo dice, que son medios especiales y que... Pues a veces sí te ayudan y a veces no. Y cuando se puede, pues qué padre. El caso que les quiero compartir es un papá que es taxista. Su hija de 23 años está a punto de graduarse en una universidad en Argentina. Pero pues obviamente está con la necesidad ya de poder encontrar un trabajo digno, un trabajo de lo que ella está estudiando. Y se le ocurre la idea de pegar el currículum de su hija en una de las cabeceras de su taxista. O sea, donde va el pasajero, lo pega y pone la descripción completita del currículum de su hija, pues para que ella pueda conseguir su trabajo. Se ha hecho tendencia a través de redes sociales, han estado llamándole a la chica de 23 años que estudia derecho, ya está a punto de graduarse y ya está, pues obviamente recibiendo sus primeras ofertas como practicante por ahora, para poder, pues obviamente formarse en esta carrera que es de derecho. ¿Se puso listo el papá? Lo pegó en la cabecera de su taxi y se ha hecho tendencia y es una manera de poder impulsar a su hija para que pueda pues encontrar este trabajo que ya ha recibido las ofertas. Fíjate nada más qué inteligente, pues digo, el taxi es mío. Claro, yo anuncio lo que sea. Alguien vio el currículum y dijo, me interesa. Yo cobraría ya por anunciar, no sé. Claro, ponla ahí a mis libros. Ándele sus libros. ¿Ya lo leíste? Tu OnlyFans, Joel, tu OnlyFans. Mi OnlyFans.
escanea el código QR. Imagínense. Y aparece Joel Garza como tú lo querías ver. Ay, no, no, no. O como no quisiéramos imaginar. Ah. Quédate con nosotros. Esto es Por el Placer de Vivir. En un ratito, Jazz Contra viene a decirte cómo atraer más seguidores en tus redes sociales si te interesa eso, porque vendes algo o te vendes a ti mismo, no sé. De esto y más aquí en El Placer de Vivir Internacional. Escuchas Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp, más 52 81 28 610 170. Estamos de regreso en Por el Placer de Vivir con César Lozano. ¿Se te dificulta poner límites saludables por respeto a ti, por amor a ti, por respeto a la familia, por respeto a nuestra relación, por respeto a que te amo tanto como hijo, como madre, como padre? A ver, te voy a decir quiénes tienen más problemas para poner límites. Aquella gente que le encanta complacer a todo el mundo. O sea, te desvives porque todos estemos en armonía, pero te pisotean con esa actitud de querer que todos seamos felices y que no nos afecte nada. No, 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 no. Hay un límite. Hacer lo que los demás quieren y desean es una clara señal de que tienes problemas para poner límites. O sea, quiero estar solo en mi casa, no quiero, mamá, vamos para allá. Ah, sí, sí, son tus hijos, son tus nietos, pero estás muy cansada. Sí, vengan, vengan. ¿Qué hiciste de comer? Y no hizo nada la señora. Ella iba a pedir una pizza, iba, oye, no. ¿Hazte algo de comer? Hasta ahorita les hago rápido, vengan, vengan, pero la señora no quiere. Y todavía tiene que andar con su cara contenta porque es la abuela. Amá, y voy con una amiga. Ah, con, ahora con... ¿Y es la misma? No. Mamá, traigo el altavoz, mamá. Ay, sí. Sí. Ay, se me cayó mi pluma por andar de hablador. Son bien imprudentes a ver, veces. Se te hace difícil tomar decisiones. A mí es personas que tienen graves problemas para poner límites. Y una decisión es no. Una decisión es no, gracias. Hoy no puedo. Muchas gracias. Otro día, oye, sí quisiera prestarte, pero hoy no puedo, ya. Tienes problemas de autoestima, de amor propio, también se te dificultan poner límites, como tu autoestima está tan baja que necesitas el afecto y el cariño de los demás, por eso tienes problemas para poner límites. Otra, es que tienes miedo al conflicto, hombre. Sí, tienes miedo a las broncas, a mí no me gustan las broncas y por eso prefieres ceder que poner límites. Y una última, que para mí es básica también. Eres una persona que en el pasado tuvo muchos problemas con los demás y ya no quieres repetir la historia. Entonces prefieres llevar la fiesta en paz a costa de no poner límites. Eres tan amorosa, tan amoroso, eres tan bueno. Tienes corazón de pollito, hombre, por eso. María, qué bonito nombre, María. Me encanta la que... ¡Claro! ¿Hoy cómo te recibimos, María? Oye, es que la otra vez llamó una María Williams aquí, pero ella quería que le dijéramos Mariah. Mariah Williams, no quería que le dijeran María. ¿A ti te gusta el nombre de María? Sí, a mí me encanta mi nombre, doctor. ¿Verdad que está hermoso tu nombre? María, sí, me gusta. Encanta. Tiene personalidad María. Sí, ¿verdad? ¿Y te dicen Mari? María. ¿Te dicen María? ¿Te gusta más que te digan María? ¿Te gusta sí. más que te digan María que Mary? Sí, María, así me gusta, doctor. Que te digan María, porque así me llamo. Sí. María querida, ¿te cuesta poner límites a tus hijos, María? Sí, doctor, fíjese que lo estaba escuchando y todo lo que estaba diciendo me cae como anillo al dedo, todo. Fuerte, María. Me cuesta poner límites tanto con mis hijos como todo lo que tengo a mi alrededor. Oye, ¿y a qué personas. Crees que se deba? A ver, ¿qué viviste en tu pasado que te esté costando poner límites en el presente? Pues fíjese, yo vengo de unos papás muy reservados que nunca nos dejaban opinar y nunca nos dejaban tomar una decisión. De ahí viene. Entonces el día de hoy a mí me cuesta hacerlo, no sé cómo hacerlo. Siempre quiero pues agradarle a los demás a una costa de lo que yo quiera hacer o decir, mis decisiones.
Uh-huh. Entonces, oye, María, hazlo consciente eso. O sea, de hoy en adelante voy a poner mis límites. Si en algún momento determinado te piden algo que tú dices, oye, pues no quiero, ¿sabes qué? No. Ay, pero ¿por qué? Si vamos a ir todas, María, por favor, y nada más tú, ay, no me vengas con eso. Gracias, pero no. Empieza a ensayar con cosas pequeñas, María. Sí. No, no, es que ya sabes de dónde viene. Analiza sí. Lo que viviste de niña. Agradece lo que viviste. Pon un alto a ese aprendizaje, a ese decreto que te dieron de niña, y pon un alto y di hasta aquí. Porque yo también sí. Tengo derecho a opinar. Se llama en psicoterapias introyectos, le llaman a eso. Lo traemos uh-huh. Introyectado en nuestro cerebro como un aprendizaje, como un decreto de vida. Lo que papá y mamá, usted cállese, usted no hable, usted no opine. Y se siente horrible, María, por cierto, ¿eh? Sí, se siente horrible. Doctor. ¿Sabe? ¿No? Quiero comentarle algo. Cuéntame. Yo hace 2 años me separé, estoy separada con mis 2 niños. De recién que yo me separé fue bien difícil. Yo no sabía de su programa de usted. Una mañana me levanté a trabajar tempranito, prendí mi radio y empecé a escuchar sus programas. Y no sabe, el día de hoy le agradezco bastante porque cada programa que usted daba, cada situación que usted hablaba, a mí me ayudaba bastante y la verdad lo admiro muchísimo, doctor. María, querida, cada que alguien me dice algo como lo que me estás diciendo, me renueva la energía para seguir haciendo este programa con más amor, con más gusto y siempre agradecido con Dios de que la gente me pueda escuchar como tú, María. Gracias sí. Por animarnos todo, no nada más este día, el resto de esta semana, María querida, nos acabas de animar a toda la producción y a un servidor. Y usted siempre, mi doctor, muchísimas gracias por sus programas. Te quiero, María, te quiero. Gracias, doctor. Ponle la música de María, pónmelo para que sea. A despedir a María con esta música tuya que te la mandó a hacer Ricky Martin para ti. Ahí es María. Gracias. Gracias, gracias, María. Ay, cómo me alegran estas llamadas. Gracias. Bendiciones a todo mi público, a toda la gente linda que me oye todos los días, a mi radio escucha silenciosos, a quienes están ahí, pero pues nunca nos hemos visto, pero me escuchas. Ahoritita volvemos. Viene mi querida amiga, ¿quién viene? Jazz Contra, a decirte los 3 tipos de contenido que tienen mucho éxito en redes y puedes venderte, vender algo, vender ideas, proyectos. Te va a decir qué hacer y qué no hacer ahorita después de esta pausa. El doctor César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando Por el placer de vivir. Haz contacto directo con el doctor César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. @DR César Lozano. Acabas de sintonizar Por el placer de vivir. Desde el inicio del programa dije que venía Jazz Contra, que es experta en redes sociales. Hay gente que me está escuchando que tiene su Facebook, pero muy privado. Tienes a tus amigos, a tus amigas, y no te interesa tener más seguidores. Pero hay mucha gente que por su trabajo, porque vendes en Facebook, porque vendes en Instagram, porque das pláticas, das conferencias, porque eres asesora o vendes comida, te interesa tener más seguidores. Y hay técnicas para que tengas más seguidores sin necesidad de comprarlos. Nunca. Oh, nunca. A ver, díselo. Nunca. Pero hay gente que compra seguidores. Sí, pero no, ese es el peor error. Tengo un amigo que tiene seguidores en Arabia Saudita. Ah, caray. Tiene seguidores en Egipto. No. Y dije, oye, ¿cómo le hiciste para entrar a este mercado? No. Da conferencias. Ay, imagínatelo. No, pero está mal, porque eso es como ir a contratar a un novio. No, no va a haber amor de verdad. ¿No has contratado novio un día para no. Que te acompañe a algún evento, ya? La no, verdad. No, tengo muchos allí amigos. Allí en Miami es muy común eso. Sí, pero no, yo ¿no? tengo muchos amigos. Vente, vamos a un evento y ahí se van. Ahí van. Es más real y los sí. Seguidores son fantasmas. Es mentira, nunca compres sí. Seguidores. Jamás punto. Lo compres, jamás. Y tarde o temprano se va a saber. Y no, ¿sabes qué? Pasa algo en el algoritmo de cualquiera de las plataformas. Eso... se dan cuenta, no luego, se dan cuenta conforme pasa el tiempo y tú vas haciendo contenido. Porque, ¿qué dice la gente? Compro ahorita, inyecto mi cuenta y luego crezco orgánico. ¡Ay, mi vida! O sea que me opero y luego ya digo, ¡ay, desperté así!
No, así no funciona. Ay, asco. Es que no funciona así. ¿Cómo le hace la gente para aumentar seguidores? ¿Qué técnicas hay? Ahorita el 100% son los videos. Lo hemos dicho muchas veces cuando he venido contigo. Pero tienes que ser el dios del rapidín. Y tú eres uno de ellos. Del rapidín de los videos, ¿verdad? Gracias, reina. Sí, aclara, por favor. Estoy aclarando. Te voy a decir por qué. Mira, Instagram hizo una estadística muy, muy importante donde se dio cuenta que el 90% de los usuarios a nivel mundial prefieren ver videos de 15 y 30 segundos en lugar de los de un minuto. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que ser muy hábiles al hacer los videos. Tú eres muy hábil. ¿Por qué? Porque tú en 15 segundos me retienes, me das un buen tip, me das un buen consejo. Tú eres muy enfocado en eso. Si tú ves tu TikTok, es eso. TikTok es boom, boom, boom. 15, 30 segundos, ya me diste un tip, yo ya me fui en mi día con César Lozano en la mente. Entonces te tienes que hacer el dios del rapidín en eso. Unos videos que de verdad tengan contenido de valor, que van a solucionar un problema a la persona. Si tú logras eso, te aseguro que vas a tener mucho más seguidores y sobre todo que aumente tu retención. Muy bien. Otro tip. Otro de los tips. Los contenidos orgánicos emocionales. Yo soy de las pioneras en esto, en ser productora. Yo tengo a mis clientes, que son influencers, tú lo sabes, y lo que hago es que ya conectamos con la emoción de la persona. Ya no solamente le estamos vendiendo. Tienes que realmente conectar con una emoción. Por ejemplo, tú eres un dios de eso. Que venga más seguido y haz contra. Claro, anótenme. Que venga cada semana, síguele. Me estás elevando totalmente. Te voy a decir por qué. A los cielos. Claro, es que lo sabes, porque tú eres motivador. Porque tú me has asesorado, ya. Mejor di la verdad, ya. Síguele, ¿qué más? Entonces, conecta con una emoción. Por ejemplo, tú quieres hacer un video, tú haces pasteles, por ejemplo, y quieres hacer un contenido que conecte con una emoción. Si ese pastel es para tu hijo, ¿a qué emoción tú crees que le puedes pegar, César? Ah, pues al amor, al cariño, al afecto, a la... Exacto, y a la celebración, exacto, a ese amor que tú tienes con él. Entonces tú haces un contenido diciendo, si tú quieres hacer un pastel para tu hijo, que nunca lo olvide, aquí te va la receta. Conectaste. Ya conectaste, ¿por qué? Porque tu hijo nunca lo va a olvidar. Esa va a ser la emoción. Y las personas ahorita están queriendo contenidos que me haga crecer, que realmente me sirva, que solucione un problema. No solamente le vendas el dichoso pastel. Qué buenos tips. Agradezco infinitamente a Jacibe Morales, mi asistente de producción, que te juro que todo lo que estás diciendo, cada que grabamos algo, lo trae en mente. Es una, para mí, es una reina en esto. Es una gran productora de contenido. Yo lo veo en tus contenidos. Con mi hija trabaja Jacibe Morales también y esto, todo lo que has dicho... Lo insiste desde hace meses. Y también el último punto lo hace muy bien Jacibe. ¿Por qué? Porque tienes que tener contenidos pulpo. ¿A qué se refiere? Todos esos tentáculos necesitas diversificar. Tú puedes hacer ahorita un video, hacemos un video tuyo, pero ese video le podemos quitar el audio y se vuelve un audio room, ¿verdad? Pero también podemos dividirlo en nuggets. Entonces ya van en pequeños pedacitos y los mandamos a todas las plataformas. En Instagram, los Reels. En YouTube, los Shorts. En TikTok, pues es un TikTok. Puedes jalar el audio y haces un audio room para Facebook. Lo pasas para Twitter y puedes empezar a monetizar. ¿Qué hiciste? Que de un solo contenido hiciste como el pulpo. Tuviste muchos, diversificaste. Y eso te puede ayudar como creador de contenido y no te vas a cansar que, ay, ¿cuántos videos voy a hacer? Calma, de uno te pueden salir un montón. Y si no, pregúntale a Jacibe. Pregúntale a Jacibe Morales. Gracias, Jazz Contra, por venir al programa y siempre darnos contenido de calidad como el día de hoy para tanta gente. Yes. Espero que te hayan servido estos tips. Una pausa, no te vayas. Busca a Jacibe también. No, a Jacibe no me la busquen, me la tumban. No, no, no. A Jazz Contra es @YAZZ Contra. Jazz Contra. La encuentras y le contestas. Ya estoy promocionando a Jacibe. Volvemos. El Facebook más positivo. Dale like. Dr. César Lozano. Continúa escuchando Por el placer de vivir. Te escuchamos. Más 52-81-28-610-170. Mándanos tu nota de voz. Por el placer de vivir. Con César Lozano.
Buenos días, doctor César Lozano. Pues acá escuchándolo desde Nuevo Laredo. Me encanta escuchar su programa. Doctor César Lozano, soy de Mazatlán, Sinaloa. Me llamo María Angélica. Le mando un saludo desde Mazatlán. Hola, hola. Mi nombre es Paola y los escucho desde Guadalajara, Jalisco. Saludos. Gracias. Muchas gracias, mi gente de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tal y como lo dijimos al inicio del programa, ¿habrá gente? Sí. ¿Hay alguien? Pues sí, hay alguien en Nuevo Laredo. Va a pasar un día por ahí. Y Joel dijo que prefiere ir a Laredo. No, pues que por ahí a pasamos. Ver, pero Nuevo Laredo, ¿qué le, Nuevo Laredo, ¿qué pero le pones? ¿Qué no, pero le pones ciudad, a la gente hermosa en Nuevo Laredo? La plaza está hermosa. Deja tú el público. También. Siempre llenan el teatro. Saludos a Carlos Rábago, que es de allá. Saludos al terapeuta Carlos Rábago. Saludos Guadalajara, saludos Mazatlán, Sinaloa. Hacía tiempo que no saludábamos a Mazatlán, Sinaloa. Nos escuchan en Exa Mazatlán todos los días. Vamos con Joel Garza por el placer de estar conectado, que nos trae una aplicación gratis que la puedes descargar en tu celular. ¿Eres de los que se toman selfies? ¿Eres de los que... Bueno, tú eres de los que te tomas selfies con muchos, muchos filtros. Qué bueno que dijo filtros, porque el día de hoy les voy a compartir cuáles son las aplicaciones que ayudan a retocar esa selfie. ¿De lo que ayudan a qué? A retocar esa selfie. O sea, te tomas una foto, pero usas una aplicación alterna para que te ayude tantito, ¿no crees? ¿Qué ganas? Y después te ven en persona. Espérate, te ven en persona y dicen, ¡ay, no eres tú! ¡Ay, no friegues! Oye, hay gente que se quita cachetes, ponte papadas. No, 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 no. Jacibe a cada rato. ¡Ay, no es cierto! Sí, no eres tú, Jacibe. La que vemos en los reels no eres tú, Jacibe. Sale con aquella pestaña postiza, aquella... No, 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 no. Y luego la ves aquí y llegan aquí. Sí, eres tú. Mucho gusto. Bendita producción. Benditas. Vamos con Joel. Aplicaciones. Escucha. Por el placer de vivir, presenta. Por el placer de estar conectado con Joel Garza. Gracias, doctor César Lozano. Qué gusto saludarlos, amigos que están en sintonía de Por el Placer de Vivir. Yo soy Joel Garza y como cada semana estoy con ustedes compartiéndoles información de tecnología y, por supuesto, de redes sociales. Y es que a la hora de subir una fotografía siempre es importante poder cuidar la iluminación, que luzcas bien, que luzcas fresco y, por supuesto, bueno, pues atractivo. Pero también es importante cuidar las fotografías. Y a lo que voy con esto es que existen muchas aplicaciones que te brindan filtros, que te brindan retoques, pero obviamente no abusar y no extendernos. Hoy te quiero compartir una de las aplicaciones que puedes utilizar y que está a la mano de todas las personas. Es una aplicación que tiene más de 11,000 calificaciones y tiene más de 4.9 estrellas. Está en el lugar número 2 en el ranking de fotografía y videos y es una de las aplicaciones más descargadas. Es completamente gratis. Por supuesto que hay una versión premium, pero con la gratis puedes hacer un sinfín de cosas. Esta versión tienes, bueno, pues novedades. Vas a poder retocar desde esas ojeras que de repente portas o si tienes alguna mancha, también te va a ayudar a que la difumines poco a poco. Hay obviamente varias opciones para que tú puedas utilizar los diferentes filtros que vienen dentro de esta aplicación. Que si tienes manchas en tus dientes o los quieres blanquear un poco más, puedes utilizar tu dedo y con tu mismo dedo vas a ir retocando poco a poco el antes y el ahora y vas a descubrir un sinfín de filtros que vienen dentro de esta aplicación. Es completamente gratis, puedes incluso hacer que tu cabello brille, que tu frente se le quite el brillo, que te retoques las ojeras, que te retoques los dientes, los labios, colores, filtros que ya te mencioné y bueno, diferentes opciones al momento de descargarla. La aplicación se llama Facetune, es la aplicación más descargada y la vas a poder encontrar disponible tanto para iOS como para Android. Si tú quieres descargar la aplicación, ingresa a tu buscador, ingresa a tu aplicación y descárgala como Facetune. Es un editor de selfies y es completamente gratis. Claro que hay una opción que es gratis, pero también hay una opción que es completamente premium. Así que descárgala porque vas a poder encontrar muchas opciones. Sígueme en redes sociales, @joelgarza_, en Instagram y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Sigue disfrutando tu día, es único y sigue aquí en Por el Placer de Vivir. Gracias, Joel, por tu nota. Ahí está, para que se pongan sus filtros, ándale. No abuse. Ándale, para que no muerta, primero muerta que sencilla. Gracias. Se acerca la fecha de mi encuentro contigo en Ensenada, Baja California, Salón Casablanca. Mi gente de Ensenada,
Llévame a tu marido aunque sea como gato arañando el suelo. Tú llévalo. Yo me encargo de él. Te prometo que va a ser el que más aplaude al final. El que más disfruta. 29 de junio. Ya, Joel, ya está menos ya. De 7 días. Estamos ahí. Ensenada. Ay, la ruta del vino. Que iba a decir, claro que vamos a hacer la ruta del vino. Por supuesto. Y si quiere regresar Mario, porque lo tienen bien controlado, que se regrese. Que se regrese. Jacibe, ahí sí podemos, doctor. ¿Quieres ir? Nos vamos a llevar a la Jacibe, cuyo nombre significa mujer que jamás ha probado varón. Ah, ¿no? ¿Qué significaba, Jacibe? Mujer. Mujer de la razón, por mujer, favor. Ay, pues, casi. Es casi igual, casi. Esto fue Por el Placer de Vivir, mi gente de Ensenada. Ya estamos a unos 5 días de estar con usted, 22, 23, 24, 25, 26, 28. Ah, no, es una semanita. Oye, no sé sumar yo a los dedos. 22, 23, 24, 25, 26. No, no, estamos a 8 días de estar con ustedes en Ensenada, Baja California. Me va a encantar saludarlos a todos. Ya, mi reencuentro contigo. Te prometo la mejor conferencia que he llevado a Ensenada. Ya nos vemos. Ya estuvimos en Villahermosa, Tabasco, en el Teatro Esperanza Iris. ¿Qué te digo de la gente de San Luis Potosí tan linda? Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Todo pasa! ¡Hasta la próxima! Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el Placer de Vivir con César Lozano.